Para esto vamos a escuchar la pieza completa, para poder decir que somos, si no somos, ¿entiendes? Y así es más fácil a ti recepcionar. Bien, hay un problema en el agarre. ¿Sabes qué es el agarre? El agarre es con qué tú aceptas, cómo tú aceptas los dedos a la tecla. O sea, cómo tú pones. ¿Por qué? Pues estoy un poquito disparejo. Entonces, ¿qué pasa? Que estas cosas tienen que escucharse lo más pareja posible. ¿Ves? Hay dos notas ahí. ¿Ves? Entonces, para que eso ocurra, tú tienes que posicionar la mano muy cerca del teclado. A ver. Bien, pero está un poco tensa. Ponla, o sea, los dedos siempre tienen que estar un poco tensos para que tengan el agarre de un tigre. Un dato es que ellos tienen la uña y tienen todo suavecito acá, pero la parte del dedo está como media tensada para justamente poder dominar ese agarre. Porque si no se ve un fideo, yo salgo un fideo, ¿no? Esa pasta. Y después empiezo a ver que el fideo se dobla. Por tanto, no sale parejo. O sea, no se dificulta más. Baja el peso, ahí está. Ahora, muévelo. Perfecto, mejor. Pero ahora dice piano. Piano, piano, voy a estar tocando peso fuerte. Piano, piano. Bien. La primera que se escucha, la segunda, escúchala y tiene que salir exactamente igualita que esa. Escúchala, escúchala primeramente. Escucha la nota, y más cerca todavía, y utiliza el ataque, mira, de dedo, ahí, ahí, bien, bien, ahí, eso es lo que tiene que practicar, así como lo tiene que practicar, pega bien la mano y entonces articula, articula, que sea el dedo quien articule y que tú escuches y controle que está parejo, a ver, bien, viste, ni tan siquiera lo estudiaste, simplemente lo pensaste, hiciste como te dije y ya está resuelto el problema. Ahora, piano y comienza a tocar. Y utiliza un poco de pedal para que te dé un sonido más noble, más bonito. No, 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 no. O sea, haz un crescendo pero discreto, porque si no se lo pasa, si hace un crescendo muy grande, se vuelve fuerte y tiene que tomar una melodía. O sea, que la caída sea más suave. No es que haya que tenga que hacer un ritenuto. Salvo un ritenuto, ¿no? O sea, no tienes que hacer un ritenuto, pero pensarlo para cuando lo vayas a ejecutar, se escuche como una caída noble, pero dentro del mismo tiempo. Una especie de rubato sin querer ser rubato.
¿entiendes? Porque si no, eso altera un poco el tiempo y la verdad que no puedes alterarlo. ¿Tú sabes por qué no puedes alterarlo? Porque tú estás haciendo acá cocheas. Y la izquierda tiene tiene blancas y cocheas. Por tanto, no puedes alterar demasiado el tiempo porque si no caerían desbalanceadas, porque todas son cocheas. Si esta fuera, por ejemplo, si esta fueran semicocheas en algún momento, quizás se podría hacer. Pero acá no está muy permitido. Entonces, tómala de nuevo, dorar. Con la yesca. Bien. Pero piensa, es más, vamos ahora a hacerlo exageradamente y después lo hace normal. Doran, don, pan, pan. Demórate un poquito. Bien. Ahora, tócalo con las dos manos, pero sin el ritenuto. ¿Entendiste?